pero a mí me gustaría desmenuzar el partido del día de hoy porque creo que fueron tres fases del partido. Los primeros 30 minutos, 25, 30 minutos, Monterrey muy bien, hilvanando muchos pases, con mucho volumen de juego, llegando a línea de fondo, intentando, cae el gol y creo que ahí cortamos el juego. Monterrey baja revoluciones, Juárez con dos jugadas te da la vuelta y Monterrey en la tercera fase, que yo quisiera decir, el segundo tiempo, si se quedan en el vestidor o salen a jugar, hubiera sido lo mismo, porque Monterrey no genera nada, Hugo González no aparece, las marcas defensivas, pésimo. Creo que la central, lo peor de hoy es la central de Monterrey, cómo le gana la espalda en trazos tan largos de más de 30, 40 metros, es increíble que no puedan fildear un balón. Eso es de primaria, ¿eh? Eso te lo enseñan a los 10 años, no te lo enseñan en fuerzas básicas y no te lo enseñan cuando estás en primera división. Entonces, veo muchas cosas en las que el Monterrey, no sé, yo les quisiera preguntar aquí a los que estuvieron en la cancha, ¿te agrandas? ¿Te agrandas contra un equipo que es inferior y empiezas Mira. a ahora sí que a cachondear el juego y a pasearla y luego cuando quieres regresar al juego se terminó? ¿Qué es lo que pasa en este tipo de juegos que eres muy superior al rival? Lo demostraste por 30 minutos y luego parece que te perdiste, ¿no? El exceso de confianza, que era lo que comentaba el profe Turrubiate, yo coincido totalmente en vaya, lo ves cuando ves tanta displicencia de tantos jugadores, ¿sabes? Como que no están concentrados al 100%. ¿Cuántos partidos teníamos sin estar hablando de que, oye, la defensa central es un bochinche? Es extraño que le clavaran tres goles al equipo de Javier Aguirre, es algo súper raro. Y no puedes cambiar de una semana a otra tan radicalmente. Entonces yo creo que sí, el Monterrey pecó de exceso de confianza, de soberbia, como le quieran llamar, pero te hace quedar súper mal parado, ¿no? O sea, tenías la oportunidad de dormir esta noche como super líder y lo dejaste. Bueno, mira, esa es la diferencia, perdóneme, de equipos que siempre están acostumbrados a pelear esos lugares y a desear esos lugares. Y bueno, Juan estuvo también en uno de esos. A mí me tocó trabajar en dos de esos. En uno en su momento era así, hoy es muy distinto. Pero es eso, si es la displicencia. Yo vengo de ver el juego con unos ahí cuates que me invitaron a ver el juego. Y yo les pregunto a ustedes, en los primeros 30 minutos, metimos el gol, o bueno, metió gol Monterrey, nos hacen el 2-1 y la mayoría era, no importa, ahorita vamos a ganar. O Así es, sea, así ahorita es. vamos a ganar, van a ver, estamos jugando mejor. O sea, nos tienen dos llegadas, dos goles de ellos, pero nosotros lo estamos barriendo. Bueno, ese pensamiento también lo puedes llegar a tener dentro del campo, entre los compañeros, de que no Profe, pasa ¿y quién es nada. el responsable para sacar No, a los jugadores de eso? mira, la verdad es muy ¿Son los mismos difícil. jugadores o es el entrenador al medio tiempo? Mira, es muy difícil, es muy difícil, Jonah. Es muy difícil cuando pasa después de cierto tiempo, porque no empezó así el juego. O sea, empezó con una cosa distinta y después, durante los minutos, fue contagiando esa parte del exceso de confianza, vamos a ponerlo así. Ojo, no quiero demeritar lo que hizo Juárez, ¿eh? O sea, estamos analizando porque Sí, Monterrey es el equipo más claro. importante, porque muchos pueden decir, ah, entonces perdió porque ellos jugaron mal y porque fueron displicentes y entonces no tuvo chiste lo que hizo el otro equipo. No, no, tuvo muchísimo valor, porque cuando quiso Monterrey no pudo. O sea, ahí es donde la labor del equipo, en este caso Juárez, pues bueno, tiene su valor, ¿no? Se regaña en el medio tiempo, Jonah, que a lo mejor Javier lo ha de haber visto. Empieza en el segundo tiempo otra vez Monterrey los primeros minutos así distinto y después se Muy vuelve a poco, juntar. profe, muy Muy poco, ¿no? poco, claro, pero ¿cómo que no es Ni fútbol 5 minutos, o americano? No sea. es fútbol, pero yo te estoy contestando a tu pregunta de que quién es el Claro. responsable, el entrenador. No, el entrenador hizo cuando pudo su labor. ¿Me explico? O sea, no es como el básquetbol, el fútbol americano, tiempo fuera, vénganse, a ver, cabrón. O sea, no se puede interrumpir el Okay. juego y juntar a todos aparte en un mismo lugar para hacer esa misma charla. ¿Me explico, Sí. Yona? Entonces, yo creo que es responsabilidad del jugador. Es la responsabilidad de los jugadores que están adentro, que tienen que pues solucionar o darse un grito o ponerse en alerta.
o no sé, pero yo creo que es así. Yo creo que es dentro del campo el jugador el que tiene, queriendo contestar lo que tú me dices, ¿no? La responsabilidad y, claro, y de ese contagio y de esa forma de actuar. Mira, también se contagia el pesimismo a veces, la falta de atención, los errores. Muy común cuando comete un error y cae un gol, a lo mejor viene precedido también de otro error de otro compañero y ahí se va la bola de nieve, ¿no? También pasa lo contrario, ¿no? Cuando un jugador está en su mejor momento y está en un gran nivel, eso también contagia a los demás y hace que el equipo ande mucho mejor, ¿no? Y sí, yo creo que también coincido con lo dice el profe Turru, de que Monterrey se veía que en cualquier momento podía, oye, le anotaron dos goles, desatenciones, errores, desconcentración, lo corriges en el medio tiempo, oye, hay que, ya vieron lo que nos pasó, hay que seguir. Intentaron muy poco, Juárez se defendió mucho mejor que en el primer tiempo y fue muy difícil para Monterrey hacerle daño, ¿no? Con tanta gente ahí y contragolpear, Juárez se dedicó a eso, ¿no? Con el grandote que fue muy, muy acertado, sobre todo en los juegos aéreos, peleándose ahí con Montes, pero pues Monterrey ya no tuvo, intentó por un lado, intentó por el otro, se topó con una defensa bien parada, y era la oportunidad, como menciona Caro, de estar en el primer lugar. Sabíamos que iba a estar difícil por lo que representa Tuca, por lo que representa los equipos de él, por lo que representaba acá en Monterrey, en Tigres, y bueno, pero sabías que siendo tú el segundo lugar y enfrentando el lugar 15, pues tienes que ganar este tipo de partidos. Y el rival, a lo mejor en el papel no asustaba, y a lo mejor Monterrey también, como mencionó al principio el profe Turru, se relaja y piensa que con este tipo de rivales en cualquier momento puedes ganarle. Y así fue en el primer tiempo. Metiste el gol y se veía que este partido lo ibas a ganar, no tranquilamente, pero que lo ibas a ganar y controlar. Pero las cosas cambian, en 2 minutos cambiaron.